I'm just very blessed to have a quinceañera with such beautiful decoration. This last rehearsal has me really nervous. No, I'm crying. Mom, okay, okay. La parte más emocionante va a ser el vals con mi papá. Are you ready? Party is gorgeous. Hola, me llamo Alessandra Quiñones, tengo 15 años y faltan muy pocos días hasta mi quinceañera y estoy muy, 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 muy emocionada, pero también muy, 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 muy nerviosa. Los dos de mis papás son de Guatemala. Yo nací aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Tengo un hermano. Lo quiero mucho, pero nos peleamos bastante. Para mi mamá, es que como ella no tuvo su quinceañera, está viviendo su sueño, viendo a su nenita, teniendo el party de su vida. Es mi única hija y desde que ella me dijo que tenía deseos de tener una quinceañera con sus amigos, tanto su papá y yo nos pusimos a trabajar para hacerle realidad ese sueño que ella tiene. Con mi papá, él está muy emocionado para la quinceañera. Para él es nuestro día, no mi día. Desde chiquita me ha encantado ir a la playa y todo eso, entonces mi vestido va a salir azul. The top represents like the sand and then the bottom represents the ocean for my theme under the sea. And this is the very first dress I tried on. I instantly fell in love. It's how it fit, the colors. I'm so excited because no one has seen my dress except for my family. Y les quiero mostrar estas cosas muy importantes para mí. Estos son los tacones que me voy a poner para cambio de zapatos. Estos son los zapatos que voy a usar para el baile sorpresa. Y este es mi ramo y esta es mi coronita. El anillo tiene un seashell y los aretes y el collar es como si un clam se abriera y tiene su piedrita adentro. We're headed to the garage. This used to be kind of our storage room, but we switched it up to a room for our family coming from Chicago or Guatemala. Y pintó ella con sus manitas todo este cuarto con la ayuda de su hermanito. So now I'm gonna show you the bathroom. Esta casa tiene tres baños, entonces vamos a andar compartiendo tres baños con 19 personas. For real? For real. Noel, wow, ya el sábado es la fiesta de Alessandra y no hemos practicado el baile, el vals con ella. Espero que nos quede todo bien. La parte más emocionante va a ser el vals con mi papá. Porque, no sé, nunca he tomado como un tiempecito así con mi papá. Entonces estoy muy emocionada por esa parte. Yo decidí maquillarme y peinarme sola porque los makeup artists yo siento que hacen como looks como si tuviera 20 años y yo no quiero eso. Se llegó el momento de ir a ver todo lo que es referente a tu decoración. Y luego hoy más tarde hay ensayo, ¿correcto? Yes. ¿Estás emocionada? Yeah. I hope they're not tall. ¿Que no sea alto qué? Las centerpieces. ¿No quieres que sean muy altas? No. Porque después no se van a ver la gente en la mesa. No se van a poder hablar si están across the table. Ah, yo creo que al final eso no impide que sí, las personas no se hablen. No, pero no se van a ver. I got your centerpieces. What do you think? I like that one a lot. See, we're different. I like the tall one. She likes the small one. Well, the tall one's gonna have the blue light inside, and it's gonna have water and fish. The centerpieces turned out so beautiful. I feel like the organization of the party, where the tables are set up, the food, the bar, my table, it's all beautiful. And I'm just very excited and happy that I'm blessed enough to have a quinceañera with such beautiful decoration. Glad you're excited. Glad you like everything. Thank you so much. You are so welcome, honey. I think that it's all going to be one spectacular night, and if it's not, it happened, I had it, and it's going to be memorable either ways, and I'm just very excited and happy. Ay, mi Dios. Es de Kathy, del lugar, del salón. Y dice que no podemos ensayar hoy en el salón. Why? Porque dice que va a haber otro evento que fue a last minute, pero que no vamos a poder ensayar.
en la casa, entonces... Pues vamos a tener que ir a arreglar el espacio de la casa para que tengamos que hacerlo ahí. Pero ahora no vamos a saber el espacio, Mom. Ok, ahorita que lleguemos a la casa, we figure that out, porque la verdad es de que no contaba yo con esto. Contaba en que nos íbamos a ir al salón a hacer la práctica general, porque ya es la última. Ay, no. Ya no hay más. Estoy nerviosa porque en el salón estuviéramos practicando en el espacio que tenemos y aquí tenemos un espacio más grande o chiquito, no sabemos. Entonces estoy un poquito preocupada. 5, 6, 7, 8. Step. Step. And spin to your left. And 8. Step. Step. Slide. Step. Slide and foot out. Step. Slide. Step. Go back. No. Leg? Spin. We go this way, spin. I'm so sorry. This last rehearsal has me really nervous. My chambelando note is not here. It's not easy practicing by myself. And my family is coming from Guatemala and from Chicago in a little bit, in a few minutes actually. Their plane already arrived, so they're already on their way to my house. Y aquí estamos con la familia que viene de Guate. Esperamos que podamos conseguir unos 100 chorizos, por lo menos, para darle la bienvenida a la familia guatemalteca. Comiendo la comida de mi papá, muy deliciosa. Veo a Alessandra mucho más tranquila que yo, la veo contenta, la dejé dormir, la dejé que se despertara hasta como a las 8:30 para que estuviera descansada y la veo tranquila haciéndose su maquillaje, que era un sueño que ella tenía, hacerse su maquillaje ella sola. No, 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 no. Otra vez no encuentro esto. Oh, para cuando se me ponga. Sí, lo encontré y ahora otra vez no lo encuentro. Algo tengo que hacer, si no se le va a ver la espalda. Estoy estresada. Me mandaron a un cuarto porque nada estaba listo. I'm a little frustrated that I've been in this room for 40 minutes. I haven't seen my salon.